Sí, esas prendas. No, eso prestaba la ocasión, tú sabes, porque tenía que venir presentable. ¿Te molesta eso? No. A saber. ¿Dónde te compraste ese t-shirt blanco? Realmente cuesta como 200 y pico dólares. Es fresca. Ahora mismo hace un calor. No puedo apagar el aire. Ahora mismo está prendido 24-7. No me importa lo que la luz llegue. Te mando una funda de hielo. ¿Una funda de hielo? ¿Qué? ¿Tú no sientes el frío? ¿Está frío? Estamos mal. Le llega. Venga, no, porque sea ahí. Vamos a llamarle de qué es mejor, un novio con dinero o un novio que tiene su tigueraje, pero de dinero medio cogea de zapata. Ese va a ser tú, ¿entiendes? No lo voy a decir, ni te pongo el micrófono. No, vale. Vaya. Ok, speech, ¿qué estás buscando en un novio primero? Bueno, yo ando buscando que me trate bien a mí. Que te trate bien ella. ¿A ti no te importa si tiene cuarto o no? No. Porque ¿cuarto tienes tú? En verdad. Entonces, sencillo. Ustedes van a tener cada uno una hora para llevarla donde ustedes quieran. Después de esa hora, venimos al set y ella me va a decir a quién quiere como novio o vamos a decir como una segunda cita. ¿Y por qué? Bien. Nos fuimos, vamos arriba. Claro, ven acá. Apréndame. ¿Qué fue? Dile, ¿tú me puedes llevar? Que tengo el carro en el taller, tú sabes. No, claro. ¿Tú tienes el carro a dónde? El taller. ¿Cuál es el carro? Uno, yo no tengo uno, tengo uno. Lando, no lo voy a quemar, mira, no lo voy a quemar. Vamos, no, ahora sí. Bueno, llegamos aquí ya. Este es el famoso restaurante de carnes que a mí me gusta. Dame un segundito, déjame ya abrirte la puerta todavía. Venga, jovencita. Gracias. Dale por un colmado, por favor, y gracias por el favor. Lo que pasa es que... Y mala mía que el carro está en el taller. ¿No te molestas? No. Bueno, vamos a ver, no. Va a ser decir por la vaina. Mira, reina. Dame la mediana fría, por favor. Bien fría, rey, oye. Alberto Peláez. María Spicha. Me dicen Beto. Me dicen María. Ah, ok. Te traje a un restaurante que yo considero que es supremamente delicioso. Medio primity, pero los cortes de carne aquí son espectaculares. ¿Vamos a probarlo? Siéntese ahí, licenciado. Gracias. Siéntese ahí. Está bien fría. Pero me venía a beber cerveza, Ignacio. No, en verdad no. O sea, yo he bebido cerveza, pero no aquí. ¿Qué me gusta hacer de vacaciones? Claro. Me gusta viajar, me gusta conocer, me gusta estar entre la naturaleza. Okay. ¿Y a ti qué te gusta? Igual que tú, me gusta viajar mucho. O sea, trato de viajar por lo menos 3 o 4 veces al año. ¿Dónde fue tu último viaje? El último viaje que yo me di fue el Ultra de Miami. Oh, yo iba a ir para eso. Eso es aperísimo, súper duro. ¿Eso fue un mes? Sí, en marzo. A finales de marzo. Son 3 días de festivales. Hoy. ¿Tú fuiste los 3 días? Claro. Yo le recomiendo a todo el mundo que viaje para allá, que si se va a, o sea, si se va de ese party, que es un party muy fuerte, porque son 3 días corridos. Yo estuve allá en el tiempo del Ultra, pero no fui. ¿No fuiste? No. Qué lástima. Ahorita no hubiésemos encontrado ahí. Pero es aperísimo, totalmente apero. De verdad que sí. Mira, ¿qué tú tienes pensado hacer con? En el futuro, ¿qué tú quieres pensar? En realidad no me gusta pensar mucho en el futuro. ¿Por qué? Porque yo no sé, no tengo control de eso. Ya tenemos que ir pensándolo, porque se supone que tú vas a ser mi novia. ¿Y qué tú piensas hacer? Es que los dos, somos uno, vamos a hacer uno, ¿no? Bueno, yo hago Only, tú eres un contenido conmigo. Piensa. Yo respeto eso. ¿Tú lo respetas? Claro. ¿Tú lo harías? Sí, yo te quiero, claro que sí. Si tú me quieres, tú harías un contenido conmigo. Lo que tú quieras, yo tengo que hacerlo porque yo quiero estar contigo. ¿Y qué tú haces? Dime de ti, de tu vida, cuéntame. Quiero que te hable de mí. Bueno, claro. Yo me gradué hace como, bueno, del colegio. También me gradué de un curso que tomé de azafata. Okay. ¿Dijiste azafata? Sí. Un padrino mío trabaja en el Higüero y tiene muchísimos aviones privados. Y si te interesa todavía, te puedo conseguir que pueda cursarlo. Es complicado, eso no es fácil, porque a mí los aviones privados, yo me he montado mucho en ellos, pero no me gusta mucho, por el tema de la turbulencia. Sí, ¿te gusta más privado o aerolíneas? Yo prefiero viajar a primera clase, porque, como te digo, al avión ser más pequeño, la turbulencia se siente mucho. Entonces a mí la turbulencia como que no me cuadra. Ok, ¿no te gusta? No, para nada. Yo lo disfruto. ¿Te gustan? Sí. ¿Tú estás relajando? Es que ese es un momento de tu vida como que, de un poco como... por así decirlo, desesperante, no sé. Y es como que tú tienes que quedarte ahí obligado, tú no puedes hacer nada. No, claro. Yo lo disfruto.
Tú lo disfrutas. Bueno, yo tengo un dicho que yo, si el avión se cae, yo no grito ni siquiera. Yo me quedo así, porque ¿qué tú ganas gritando? ¿Y qué tú estás trabajando ahora? ¿Qué tú estás haciendo? O sea, yo tenía varios trabajos, yo era delivery antes. Yo ahora trabajo para una gente ahí de una rincón. O sea, yo le manejo y eso. Ah, tú manejas. Si yo te agarro, óyeme con esta silla. Las prendas. No, eso prestaba para la ocasión, tú sabes, porque tenía que venir presentable. Eso para la ocasión. Rojo y te apretaba. Sí. ¿Te molesta eso? No. A saber. De entrada, hay una orejita de cerdo ibérico. ¿Para la croqueta manchego? Yo no lo he probado eso. No eso sé. Es delicioso, muy rico. Vamos a pedir una entrada. ¿What? ¿Tú tienes hambre? ¿Mucha hambre? No tanta, pero bueno, yo quiero... Es que no sé, ¿qué tú quieres? ¿Tú comes mucho o poco? Yo como mucho. ¿Tú comes mucho? Pues vamos a pedir una entradita para compartirla y después un platico fuerte. Ok. Chequea el que tú quieras y elige sin miedo, no mire... Ah, yo quiero churrasco. Está bien. Está bien. ¿Tú no tienes hambre? Hambre. ¿Sí vamos a comer algo, no? Sí, yo tengo hambre un poco, en verdad. Ok, tú verás lo que va a pasar. ¿Me va a traer algo? No, vamos a preparar algo los dos. Oh. Claro. Vamos entonces. Sáqueme dos panes de eso, por favor. Dame 30 de salame, 6 ruedas, me da una mantequilla y dame un refresco y dos vasitos, por favor. Vamos a comer pan. Abre ahí. Yo voy a preparar, tú verás, confío. Tú verás, creo que. ¿Va a bregar mismo? Oh, yo lo brego yo mismo, tú verás, creo que. Ah, bien. ¿Tú vas a querer churrasco? No come mucho, sí, está bien. Vamos a compartir el mismo plato. Okay. Normalmente a mí me gusta pedir uno diferente para que tú pruebes, en caso de eso. Exacto, tú... ¿te gusta probar? Sí, no, pero es para ti, para que pruebes tú. O sea, yo estoy harto de venir para acá. ¿Tú vienes mucho entonces aquí? Sí, sí. A mí me encanta, la cocción de la carne aquí es espectacular. ¿Has tenido más citas aquí? Normalmente he venido más por negocios, reuniones y cosas así, porque es más privado, si te sirve. Pero como tú me dijiste que comía mucho, me dijiste que te gustaban las carnes, entonces este lugar para mí fuera indicado. Ahora yo estoy comiendo mucho, yo estoy en aumento. ¿Tú eres fitness? Sí, yo estoy en eso. Ah. Tú ves, ahí tenemos algo en común. Yo no te voy a tratar así ni nada. ¿Tú nunca habías comido ni pan con salami? Sí, yo comí pan con salami, pero no. Yo tengo que llevarte por una discoteca una vaina. Tengo una vaina por allí, unos chicharrón. Y luego de moler, tú lo vas a probar después. ¿Cómo está? Una vaina. Está bueno. Venga, para que no te quede añugado, porque eso para no andar de gente. Gracias. Ven, vamos a hacer un brindis. Con la izquierda, mirándonos a los ojos. Ahí, salud. Oh my God. Ojalá y te guste. Delicioso. Está bueno. Perfecto. Yo le voy a decir a ella que venga ahora para pedirte el churrasco y okay. La croquetica. Y yo lo que voy a hacer para compartir, para que tú también pruebes otro cortecito de ellos, voy a pedir un vacío, ¿te parece? ¿Un qué? Un vacío. Ok, es un corte de res igual. Pero en vez de... El churrasco tiene mucha grasa. El vacío tiene un poquito menos de grasa. Bueno, vamos a probarlo. Ya tú sabes. Es delicioso también. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tú piensas hacer? ¿Tienes compañía o no? Si yo te invito a salir después, otra vez. ¿De a tu casa? No, pero con machín. Yo voy a ver si robo un par de pesos. Ahí siempre los robo. No, ¿sabes? Que sabes. ¿No seguro? ¿Y si tú no me avisas? Y si tú no me avisas, ¿qué pasa? Gracias por prepararme ese pan. ¿Y a ti te gusta bailar? Depende. ¿Depende de qué? ¿Porque te tengo en un grupo? Sí, sí, sí. Pero, o sea, depende. Porque, por ejemplo, hay gente que le gusta bailar belly dance, a mí no. No, pero mentira, a mí me gusta bailar salsa, me gusta bailar merengue. En verdad, soy como overall. Tengo habilidad de baile, sí. Y, o sea, ¿pero te gusta? ¿Tú lo bailas 100% o...? No, yo no me paro de que en mi casa baila solo, no. Tiene que ser que una noche saliendo, una discotequita, una mesita, ahí uno da su bailecito. Algo, qué bien. Sí. ¿Y a ti te gusta bailar? A mí me gusta mucho. Yo sí me paro en mi habitación sola. ¿Ela? Sí. ¿Cuántos años tú tienes? 20. Ay, ¿y tú? 31. ¿Tienes 31? Sí. Yo te daba como 20. ¿Tú no sabías, verdad que no? Ella está sorprendida. ¿Y yo? Es que yo tengo un super baby face. Eso se llama entrenar todos los días y comer bien. Yo planeo que tú seas mi esposa, ¿no? ¿Tú quieres que yo sea tu esposa? Claro, yo planeo eso. Saga, ¿por sana, qué tú quieres que yo sea tu esposa? Porque tú vas a nunca tener una mujer así. Tú eres como más... Tú eres alta gama, hombre. ¿Tú me entiendes? Okay. Tú eres alta gama, entonces yo me veo como una vaina así. Como una vaina. Okay.
Bueno, bueno. ¿Tú sabes bailar salsa? Un poco. ¿Sabes? Te voy a mandar por una bachatica, una bachatica. Póngame una bachatica, por favor. ¿Tú me traes a bailar bachata? Yo sé un poco. Oh, bueno. No, bueno. Ay, es verdad. Claro que voy a bailar bachata, ven acá. ¿Dónde te compraste ese t-shirt blanco? Este t-shirt, tú lo ves así, y que sin marca, pero realmente cuesta como 200 y pico dólares. Es una marca que me encanta porque es fresca. Ahora mismo hace un calor del carajo. Yo, por ejemplo, en mi casa no puedo apagar el aire. Ahora mismo está prendido 24/7, no me importa lo que la luz llegue. Pero, o sea, este t-shirt, ¿qué te digo? A mí me gusta mucho la cosa de diseñador. Aunque no tengan la marca de que fuera, no me importa. Porque siento que la calidad es lo que vale, tú sabes. Okay. ¿Te gusta bailar? Oye, ¿ahí tú la bailas? Ahí te vas a sacar a bailar, que dije colmado, bailar, pero no. No me muevo mucho. No, tú te mueves. El problema no sé, porque es que me gusta tú o la baila. Ahora no sé si eres tú la bachata, pero... Es una vaina. ¿Y a ti nunca te han llevado de compras? Yo misma me llevo de compras. ¿Tú mismo te llevas de compras? Nunca me han llevado otra persona. Ah, eso es, pero mira, debemos cuadrar porque sería perísimo. Bueno, mi expareja una vez me llevó de compras. Ah, tú ves, es un hombre heavy. ¿Y te llevó de compras para dónde? Es que no, o sea, muchos lugares así, no dije algo específico. Algo es el... Sí. Variante. No, muy bien. A mí me gusta cuando voy de compra irme fuera de aquí, porque normalmente aquí la gente repite la ropa. O sea, tú ves 7 gente con el mismo poloche. So, pero sería. ¿Para comprar ropa? Claro. Y lo mejor es tú cambias el closet. O sea, tú agarras y compras, te vas de viaje, haces una comprita de ropa y cambias tu closet completo, dona la ropa o lo que tú quieras que tú haces con la ropa vieja. Pero puedes irte a Miami. No podemos ir a Miami, a Perísimo sería. Y pasamos por varios designers y compramos ropa. Que eso es el final. Y lo apero es que te va a poner piezas que la gente va a decir, ¿qué apero? Y nadie lo va a tener. Me parece interesante. ¿Nunca te ha pasado como que tú vas a una discoteca y tú ves dos gente con la misma ropa? Sí, he visto personas así con la misma ropa. Aquí se ve mucho. Aquí se ve mucho. Pero a mí no me gusta eso. Pero tú bailas bien. Tú también. O sea, yo la estoy pasando bien aquí. Ah, eso me gusta. Es mejor que estar que trancada y que hay músicos, no pido lo que sea. En un restaurante hubiéramos estado que ¿Tienes? O sea, los cuartos apretados lo daban para celebrarlo. ¿Y ese tatuaje? Si tú supieras que yo me lo iba a hacer porque... ¿Cómo que dice? María. María, ¿por qué tú tienes ese nombre? Ese es tu nombre, ¿verdad? Sí. En verdad, si tú supieras que era que yo te había visto, ¿sabes? Y mi mamá se llama así, entonces concuerda. ¿Tú lo pusiste por lado? Sí, entonces yo lo voy a poner, ahora yo la voy a poner ahí, mi esposa María. Ok. Es el... Y una preguntita así curiosa, ¿qué deporte a ti te gusta? Me gusta el básquet. Mm. Sí. ¿Tú has ido a ver un juego en vivo? No, realmente. ¿No? No. ¿Y tú no vas a ver a LeBron antes de que se retire? No. Ahí no, hay que ir. Es que, o ¿Tú sea... ¿Tú vas el viaje de verano a Los Ángeles? Sí. Obligatoriamente porque, bueno, hay que esperar a que se acabe los playoffs ahora, pero eso, o sea, es algo que tú tienes que hacer obligado. Aunque cueste... Claro. Pues eso no, uno no puede ir solo. Eso es obligatoriamente acompañado, aunque cueste $5,000 el asiento. ¿Pero el LeBron? Por eso yo no he ido, yo no tengo con quién ir. El rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre. ¿Tú has tenido novia? Sí. Pero no de esta gama. ¿Tú muy bien? Yo quería ser tu novia. Por eso. Sí, yo tengo tu novia, tú has todo bien. Y eso no se borra, eso no se borra. Es me agrada. Es verdad. ¿A qué futuro? ¿A qué? ¿Cómo que? Yo no te puedo decir todavía. Dame un segundo y perdona, perdona. Bro, tú estás loco. Ni mira, ni que sea, yo no sé quién carajo, no hay forma. 230,000 pesos. Ni mira, oye, ni que se suben un ahí arriba. Tú estás loco, bye. Excúsame, es que yo hago eventos también y estoy en el mundo nocturnos. Yo hago de todo, como te dije, tú te vas a sorprender. Pero ese muchacho está loco, como 230,000 pesos. Pero ven acá. No te quejas de nada, de nada. Ves un punto. El pan estaba bueno. La música. La cerveza. La bachata. Y te puedo hacer una pregunta. Pero aparte de todo, yo te voy a seguir explicando después de mí, como quiera, porque vamos poco a poco, porque tampoco me quiero disque adelantar tanto. Pero como tú saliste con tus otros, tú has tenido un manovio, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos novios tú has tenido? Dos. ¿Y alguno de ellos tú le diste un beso en la primera cita? ¿A ninguno? ¿En la primera cita? ¿A ninguno? A ninguno. ¿Y yo puedo hacer la sesión? ¡Bueno, maneta!
O sea, si me estoy ganando, no me quiero pasar tampoco, digo que yo soy un prank. ¿Tú crees que eso pueda pasar? ¡Se ríe! ¡Se ríe! Oh, chiquito, no tiene que ser que no matar. Oh, ahí, ahí. Para empezar, para yo sentirte. Ahí. Sí. Para yo sentir algo de tú, pues. Ven. Ay, ay. Yo estoy ligado. ¿Y qué otro deporte te gusta? A mí me gusta el polo. ¿Tú has visto el polo? ¿Sabes cómo es? No. Hay dos tipos de polo. Está el water polo, pero eso no me gusta mucho. A mí me gusta el polo montado en un caballo. Tiene como un tipo de mazo en la mano. Le van unas pelotas. Ok. Lo voy a enseñar. En casa de campo lo juega mucho. ¿Te gusta esquiar? Snowboarding. No. Esquiar me aburre porque he lanzado tablita con los palitos. Vamos a agarrar la servilletica, tú sabes. Vamos a ponerla aquí. ¿What? Aquí abajo para evitar ensuciarte la ropita o las piernitas. Está bien, aquí yo me siento bien, podemos venir otro día. Y si yo te invito por mi casa, un ejemplo, ahorita cuando salgamos y llegamos, yo puedo decir que tú eres mi mujer, ¿verdad? O sea, para aparentar por lo menos. ¿Tú puedes hacer eso por mí? No. ¿Nadie te conoce? No. ¿No? ¿Y por qué? Porque yo no, o sea, yo no creo que tú digas eso. ¿Por qué? ¿Qué tú crees que yo diga? Es que tú me quieres frontear, o sea, tú quieres frontear no, y yo estabilidad. Pero es que vamos a estar estables. Yo voy a frontear con lo que se supone que es mí. O sea, cuando estemos, vamos a estar juntos. Somos la misma persona. Okay. Entonces, tú no estás buena, yo no puedo frontear contigo. ¿Un viernes o un sábado? ¿Qué tú prefieres hacer? Un viernes o un sábado. Exacto. Sábado en la playita, tranquila. Tranquila. Me doy mi humito ahí tranquila también. Con mis amigos, amigas. O a la sola, si yo podría irme sola, me voy sola porque realmente es como. ¿Te gusta mucho la playa? Sí. Me gusta mucho. Pero mírame. Eso se llama taneo. Se te llama la piel. Fui para Punta Cana. Había un evento allá y yo quería ir. Este fin de semana largo que pasó. Y incluso este fin de semana que pasó ahora, yo me fui con los perros míos para casa de campo. ¿Solo? Yo muchas veces me voy solo, me voy con un coro, pero normalmente soy igual que tú. Me gusta el ambiente tranquilo, me gusta estar chill, me encanta la playa. Por eso te digo, a mí me gusta viajar y una de las cosas que más me gusta es la playa extranjera. Y conocer diferentes aguas, por así decirlo. ¿Todo la vuelta el motor? ¿Todo la vuelta el motor? No. ¿Tú crees la vuelta el motor? O sea, yo me he montado atrás, pero no manejando. Te voy a enseñar porque nosotros. O sea, yo tengo motores. ¿Tú montas mucho motor? Sí, yo tengo motores. ¿Qué más que tu motor? Un Suzuki, yo tengo. Me gusta tu pelo así como que. No sé, como atractivo. ¿Cómo? Natural, como me gusta. Mi pelo está teñido. Mentira. Yo tengo canas, tengo cana natural, jodiéndote. ¿Es de verdad? Sí, son de verdad. Te quedan muy bien. Gracias. O sea, champú y rinse, yo no hago más nada. Pero me cuido mucho. Y tú, veo que tú tienes como un colorcito de pelo más fashion, así. Eso está muy bien, pero. Yo tengo mucho con este color, o sea, es como que ya ese es mi color. Ok, ya tú prefieres estar así la vida entera con ese color de pelo. Okay, pero normalmente tú encuentras una tonalidad así que como que va contigo, con tu cara. Tú llegaste a ese punto. Exacto. Queda, pero. Mi pelo es castaño y me lo teñí de ese color hace mucho. Yo también he pasado por tinte. Yo me puse de blanco, me puse de rubio entero. Yo creo que yo llegué a ponerme gris una vez, pero ya es natural. ¿Te sientes bien aquí? Vamos a dar la vuelta. Ven. Oh. No, tienes que agarrarlo, no te puedes asustar. Déjame. Aquí nos roban, confía en mí, nos roban aquí. Ok. Aquí nos roban, ponte el canato. Diablo, montar el canato. ¿Y cómo yo me monto? Póntateme aquí, ven. Póntateme aquí. ¿Cómo? Sube el pie. No te me caiga, que lloro. Si te me cae, lloro. No me puedes caer, sube el pie. ¿Dónde? Súbelo como tú quieras. ¿Eh? Ella lo va a subir, levántale un chilo el pie a ella. Bueno, que me cae. Sí, tranquilo. No se apaga, Lela. No se apaga. No me cae, no te me caiga. Entonces, ¿y tú vives? ¿En Santo Domingo? En la Nacaona. Ok, qué bien. ¿Y ahora en este verano qué tú piensas hacer? Este verano, tú sabes que yo soy espontáneo, a mí no me gusta ni que esos viajes organizados. Todavía no tengo planes así que. Pero quisiera irme para algún lado. ¿A dónde te gustaría ir a ti? Tú sabes que yo tampoco tengo un plan en este verano. O sea, es como que yo también una semana anterior o un día para otro. O sea, di que sorpresa. Sí, me fui, me voy. No te puedes caer. Si te me cae. No, que después lloro. Ay, cuidado que. No le voy a chocar tranquila. Ellos saben que no puedo poner huevo conmigo. Pues, cuidado que me choca mi mujer.
No puedo poner huevo. Ay. No puedo poner huevo, mi mujer. No. De planta, de planta, tengo que plantar. Tengo que plantarte, durísimo. Tengo que plantarte duro. Rolling. Oh, pues tú manejas bien. Oh, y eso, que no ando en la X, que si ando en la X, mío, mira, ay, 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 ay. No puedo llenar. Ay, me va a matar por este colmado. Por Dios, dame ese motor. Me va a Vamos a sentar a ver. Pues no me la mire, no me la mire. Igual de libre ya porque hoy su motor de que mirando. No me la mires mucho. Pues tú manejabas muy bien, gracias. Yo soy Rubén, tú eres el mío cuando nos vayamos. Tú lo has probado eso. Sí, yo lo he comido muchas veces, pero... ¿Tú consideras que es bueno? Vamos a ver si está bueno hoy, porque puede ser que no esté bueno. Aquí a veces se equivocan. O sea, un lío. ¿No te gustó, fue? Sí. Pero... Pero dame tiempo, yo acabo de comer ahora en Chile. Ah, ok, tú comes al pasito. Sí. O sea, que tú, y tú duras mucho comiendo así, que tan, que tan. No, pero que no veo agua aquí. Ahora mismo, pero ven acá, ahora mismo. Mira, mi amor. Cariño, pero tú no nos has traído agua. Tienes que traernos agua, mi amor, porque el vino sin agua. ¿Con gas o sin gas? Sin gas. Ah, ella quiere sin... A mí dámela con gas, por favor. Mira, nos trajeron un agüita pana, es una agüita mineral. ¿Tú la has probado? ¿A qué sabe diferente, verdad? A nada. No me dejes esperar, no, por nada, yo te quería buscar. Yo voy a ir en motor ahora porque se acaba lo del Uber, le voy a echar 100. Sí, si tú me avisas, yo le echo 100 al motor, saco algo y lo como una fritura que hay por mi casa, que es durísima. ¿Te gusta la fritura? ¿Tú la has probado? Sí, yo comí la fritura. ¿Verdad? Ah, no, pues ya yo sé, ¿no? Yo sé. Por mí, o sea, yo me pido... No, la vaina es allá, tú me tomas como el aceite, como de 10 días, esa la vaina. ¿Y eso sabe bueno? El aceite tiene que ser viejo, si el aceite no es viejo, no sirve eso. Tiene que ser viejo el aceite. Si el aceite dice que lo echaron ahora mismo, no sirve. No sabe bueno, no sabe igual. ¿Ese tatuaje del avión es por viajar o por qué? En realidad ¿Qué significado? Sí. Significa realmente alma libre, yo soy un alma libre, me gusta viajar, pero también marca una temporada de mi vida muy importante, que era cuando yo estaba estudiando de azafata. ¿De azafata? Sí. Ok. Wow, o sea, ¿ese era como tu sueño, ser azafata? No mi sueño, pero siento como que influyó mucho en mi vida, en cierto tiempo. ¿Por qué? No sé, fue una etapa muy... ¿Cómo te explico? Conocí muchas personas, aprendí mucho de aviones, de aerolíneas, todo lo que tenga que ver con el aeropuerto, área libre, todo. Por eso. Okay. No, está bien. Yo nunca he pensado en eso de azafata, o sea, y como que, no sé, como que nunca me ha llegado a la cabeza alguien cercano que quiera hacer azafata, primera persona que conozco. ¿Qué estudió eso? Yo ni sabía que eso se estudiaba. ¿Tú sabes la salsa? Un poco. ¿Tú quieres verlo? Me voy a enseñar. Pues, vamos a ver, vamos a ver. Venga. Pues ya la mancha de la salsa, vamos a ver. ¡Muepa! Yo no sé bailar mucho. Tú vas a aprender a darle para atrás, así, así ahí. No hagas mucha vaina porque todavía tú sabes, tienes que aprender el pasito. ¿Y pagan bien? Sí, realmente pagan bien. Bueno, no en República Dominicana, pero en otra nacionalidad pagan mucho. ¿Cómo cuánto pagan? Eso depende de las horas que hace, por ejemplo, 30 horas a la semana, 20, entre $4,000, algo así. ¿No pagan nada? Claro. Bueno, porque... un trabajo limpio así. Sí, para mí un trabajo limpio y vaina, pero, o sea... Para mí paga bien porque, o sea, cuando tú ya estás adentro, te ofrecen mucho descuento, tú ganas muchas cosas, los hoteles son pagos, la comida es paga, o sea, todo pago. Para mí estaría bien. Claro, el pago de Suiza, no de República Dominicana. No, y que para mí $4,000 no es cuarto, porque que, dime tú. Y para mí ahora. ¿Te diste cuenta? $4,000 no se lo pasa por... Yo ni quiero decir la palabra, pero está complicado. Dime tú, cualquier renta, una renta en un apartamento X son $2,000. Sí, y una cenita, una vaina, $20,000. Entonces estamos hablando de que el gasto mensual de un hogar tiene que ser más o menos alrededor de $3,500 a $4,000. Oye,
ahorita cuando salgamos, yo te enseño un chimba. Ok. Ah, vamos a salir ya, ¿verdad? ¿Te gusta la cerveza? Claro. ¿Te gusta mucho? Es que económica y buena, entonces tú sabes, me acostumbré al sabor, ya es buenísimo. Yo no me pudiera tranquilizar con algo así, ¿no? ¿Y como cuánto tú te ves ganando en un mes entonces? No, es que para mí eso de sueldo, yo no confío en sueldo. No, para mí el que tiene un sueldo está limitado. Sí, eso es verdad. A vivir como 30 días con los cuartos contados. Yo nunca he vivido así, nunca he tenido ese problema. Entonces, no te sabría decir, pero yo no me veo que ganando un sueldo fijo. Ni yo tampoco. No. No. Más o menos, ¿con cuánto tú te conformarías? 15.000, 17. Bueno, es que por ahí que ronda mi trabajo. Okay. Entonces estoy acostumbrada a ese. Estamos hablando de un millón de pesos mensual. Sí, casi un millón. Está difícil. ¿Tú no? No. ¿Cuánto? No, mucho más de ahí. ¿Con mucho más? Claro, porque imagínate tú. Mira, ¿y qué te gusta hacer a ti para vacacionar? ¿Qué me gusta hacer? Semana, sí, en vacaciones, sí, tiempo libre. Me gusta viajar, conocer nuevos lugares. Ah, pero que tú viajas. Tú viajas. ¿Qué, para dónde? ¿Para dónde? Tú estás loca. Yo voy a Río y vaina, en los motores. ¿Tú vas a Río de aquí, Nina? No, muy poco. Yo te voy a invitar en los motores del circuito para ir a Río. ¿Tú vas mucho a Río aquí? Yo calibrando, yo me voy con los muchachos en los motores. Yo tengo 4 apartamentos en la capital. En Punta Cana tengo 3 apartamentos en... ¿Tú sabes lo que es Cap Cana? Sí. Ajá. Nada más el mantenimiento de toda esa vaina, se me mete los gastos de allá arriba. Obviamente yo lo alquilo y vaina, pero un millón de pesos a mí no me rinde, eso paso lucha. Ok. Paso mucha lucha. O sea, a mí por lo menos tiene que hablarme de mensual. Por lo menos una entrada fija de 5 millones, 4 millones. Por eso te digo que uno no puede limitarse, tiene que siempre estar tirando op. Y claro, más como a mí me gusta viajar tanto, cada vez que yo viajo, eso es 30 mil, 40 mil dólares que se van. Estamos hablando de que eso son, sí, 2 millones y pico de pesos. Tienes razón. ¿Verdad? Y ese poloche me gusta. ¿De dónde tú lo compraste? Si te digo dónde es, de qué marca es, porque la marca me lo mandó un primo de allá, yo no sé si se lo usaba. Él me mandó una caja que le manda a mami para ver, ¿sabes? Para comer. Entonces yo cogí ese poloche y lo combiné con ese y me lo puse. Está bonito. Está bonito. ¿Verdad? Está bonito también. Está ¿Y esas bonito. Cadenas? Eso es utensilios ajenos que me apretan para que yo me vea bien. ¿Estoy bien? Sí. Ah, pero también no se lo regla la cadena también. Todo, porque al final tú sabes que yo lo que quiero es impresionarte. O sea, mi persona vale más, pero... Ay, yo quiero verme bien. Entonces. Y una pregunta, ¿y esos 17 mil, 16 mil, cómo que tú lo haces? Yo me grabo frente a una cámara y subo mis mejores fotos a mi página azul. ¿Tú sabes la página azul cuál es? No. Yo como... Sí, esa misma. Y también tengo otra que de... Ellos me escribieron a mí eso y estoy trabajando con ellos también. ¿Te exhibes? Sí, yo vendo mi imagen. ¿Tu imagen? Sí. ¿Qué hago, pero? Hay una discoteca en Miami que se llama Eleven. ¿Tú has ido? Oh, sí, yo he ido. Nosotros ahí conocimos unas jovencitas que trabajaban. Ellas ganan muy bien, ¿verdad? Sí. Por lo menos allá ganan mucho más de ahí. Pero qué pero. O sea, qué chulo. ¿Tú estás con todo apretado? Yo soy original, yo. ¿Tú me entiendes? Tú no debes. No debo. O sea, como no pagaré del motor, por eso yo lo pago, eso disparate. O sea, yo hago para... Dicen que el crédito es bueno, yo estoy haciendo mi crédito. ¿Tú estarías entonces con una mujer que hace...? O sea, yo pudiera estar con una persona que lo hace, sí. Si es solista, como tú dijiste, claro. Uh-huh. Y si quiere hacer como un contenido con su pareja, ¿tú estarías de acuerdo? No. ¿No lo Por lo menos en mi caso no, porque es que... ¿Cómo te explico? El mundo que yo manejo, los negocios que yo hago y vaina, me pudiera afectar. Porque, vuelvo y te digo, no es que yo tenga una mente cerrada, pero dime, mi amor, discúlpame. ¿Cuánto es el término de su carne? ¿Yo? ¿Tres cuartos lo quieres tú? ¿Hay gente que le gusta el término medio? No. Yo... Me gusta que esté cocido. ¿La va a entrar en la plancha o al carbón? ¿Tú lo prefieres bien cocido? Sí. Ah, pues dárselo bien cocido a ella. Un churrasco. Ajá, y exacto. A mí el tres cuartos. Okay. Tres cuartos tiene alguito, tú sabes. Okay. ¿A la plancha o al carbón? A la plancha. ¿A la plancha tú? A la plancha viene con un ojo de ajo. Exacto. Perfecto. Ok, sí. ¿Ambos a la plancha? No, el mío al carbón, por favor. Dile lo que tienes, por favor. Son al ajo, arroz tipo risotto, arroz oriental, palitos de yuca. Ensalada. Palito de yuca. ¿Palito de yuca? Sí. ¿Y usted, caballero? Yo no quiero guarnición. Okay. Gracias. Un día toca de... No sé si el primo mío, el que me mandó los poloches y eso, me saca papel y eso. ¿Tú crees que tú, si no vamos juntos, tú viajas, tú me dijiste? Sí,
sí, pero lo podemos hacer, o sea, esos son planes futuros, yo no sé. Pero sí, me agradó la idea de que tú me hicieras tú las fotos, porque yo me ahorro dinero, yo te lo pagaría a ti. No me pagues. Yo no quiero nada, yo te debo a ti todavía. O sea, yo te puedo tirar la foto y vamos a borrar para lo que yo te debo del motor. ¿Qué tú dices? ¿Está bien eso? Sí. Ahí va a romper la vena ajena esto. Pero... ¿Me parece bien? ¿Verdad? A la damilla primero. Dame yo, pónsela ahí a ella. Mi amor, buen provecho. Me dice, ¿qué te parece? Muy bueno. Vamos a probar la carnita, a ver si la pegué o no, a ver si este sitio está bueno o no. Vamos a cortarla por aquí. Yo quiero que tú pruebes mi pedacito primero. Lo voy a poner ahí para que tú no lo cojas. Me dejes saber. Está muy bueno. Qué bueno. Gracias por el agua. Siempre. ¿Te gustó la carne? Sí, está muy buena. Está rica. Uh-huh. Pero tengo que, tú sabes. Tú comes al pasito. Sí. ¿Cómo tienes tiempo? Que... Tiempo hay de sobra. Hasta por un postrecito. ¿Qué pasajeros te tiene al día? Depende, a veces yo llevo 6, 7. Eso dan para reunir, para yo comer, me compro mi postrecito para los domingos. ¿Cuánto tú haces en un día? Yo puedo hacer 600 pesos, 700 pesos yo puedo hacer. Oh. O sea, de ahí tengo que pagar la habitación, que son 200 pesos la habitación, la noche para yo dormir. Tengo que echarle 100 al motor de gasolina para trabajar. Una comida de 100 pesos. Me quedan 200 para yo moverme. ¿Tú sabes? En el día. Que esto que me está sucediendo aquí ahora mismo, normalmente me pasa. Que yo como heavy rápido, ¿verdad? Y yo siempre tengo que sentarme a esperar, loco, que la gente termine de comer. No, pero tranquila, tómate tu tiempo. Depende, yo hago... Tú dices de mi... Mensual, ¿cuánto dinero tú crees que tú generes mensual? A veces 17, 16, 20... ¿16,000 pesos? Dólares. ¿Y qué yo hago aquí contigo? Traíte para acá, aquí. ¿Pero que... tú eres el presidente? No. Pero como del cielo. ¿Tú esos cuartos? Ahorrando mucho. ¿Es verdad? Sí. Yo nunca he visto esa cantidad. ¿No la viste? Tú estás loca. Yo nunca he visto esos cuartos. ¿Dólares? Dólares. Y yo hago como 15 mil pesos. Yo te amo. ¿Tú me amas por el dinero? No, no. Tú estás buenísima. Sabes tu forma, me encanta todo de ti. Todo. Tú sabes todo. Me encanta todo de ti. Ok. Te he vuelto loco. Y no hay más. No hay algo más que tú creas que yo haga por ti. Nada. No, las fotos y ya. Te limpio el hotel y... Está muy lindo. Dame un cartoncito, una vaina. Pero aquí, ven. Me gusta loco. Una princesa si no puedo cortar. Sí, yo me estoy ahogando. ¿Tú me lo puedes cortar? Okay. Mi amor, ¿tú me puedes venir a hacer un favorcito aquí? ¿Hay posibilidad de que se la corten la carne? Claro que sí. Por favor. ¿La trinche? Sí. ¿El término está bien? Sí. Ellos vienen ahora y otra vez. ¿Y por qué tú no lo puedes cortar? Tú sabes, vaina de etiqueta y protocolo. Oh. No se ve bien que uno te dedique machicando una carne aquí. Mejor ellos van allí, el chef mismo te la corta y después tú no aprovechas. Ya, ¿estás haciendo bien? ¿Tienes calor todavía? Un chico. ¿Un chico? ¿Un chico? Sí. Te mando la funda de hielo. Pues, déjame prender la funda de hielo. Sí, pero tenemos que embalarnos después, porque para pagarla. ¿Una funda de hielo? ¿Para qué? Confía en mí. Pues, una funda de hielo. Mario, dame ese favor, ¿sabes? ¿Para qué te quiero una funda de hielo? Tú tranquila, tú verás ahora. Póngame esa funda de hielo, búscame. Te voy a echar fresquito. Tú vas a sentir. Ese aire. Ese. Tú verás. Ay, muchacha. Mira, yo echo para acá. Hago así. ¿Qué? ¿Tú no sientes el frío? No te la pongo arriba porque te va a mojar. Tú sabes, no te quiero mojar porque no quiero hacer ese. Lo siento, chico. ¿Está frío? Está mojado. Le llegaste. Venga, mejor que ese aire. Pero esa maná. ¿Tú sientes bien ya? Sí, o sea... Yo hago todo por estar contigo. Eso se va a mojar ahí, todo. Si tú tienes más frío, abrázala. No. Sí, es fría. Mira, tópale. Okay. Sí, ya yo no tengo tanto frío. Ya no. Ya. Es más por la imagen, tú sabes, a la gente no le gusta que... Y que yo cortando una carne así, sí. Complicada. Pero, ¿se te molestó? No. Muy respetuosa. Exacto. Imagínate yo que yo te corté la carne y que, qué sé yo, un pelo mío te caiga arriba de la comida. Tienes razón. Más higiene y cosas así. Me voy a poner like. Ella va a estar ahí por si tú la necesitas. Ok. Ella va a estar ahí. ¿Te sigo echando ya? Sí. Soy un poco. Ya con todo, no sientas que tú me estás usando ni nada. Yo soy así. Tú eres muy servicial, se nota así. Claro, pero no con todo el mundo, con la persona que yo siento como que me gusta. Ya, gracias. ¿Ready? Sí. No hace falta nada. Nada. Una foto, no quieren nada. Nada. Se calentó ya. Yo iba a pedir otra, pero tú sabes que no me dan los cuartos. No, mira, cojo fea. Pide otra, que yo la pago. Líder.
Tráigame otra, por favor. Sí, por favor, la. De la más fría que tú tengas hoy. La más fría. Y entonces... De aquí salgo yo así. ¿Eh? De ti, tu familia, o sea, ¿cómo te llevas con tu familia? Yo me llevo bien porque al final, dígame, yo soy un loquito que ellos quieren, ¿tú me entiendes? Ellos me quieren mucho. ¿Loquito? O sea, que yo soy muy, me muevo mucho, siempre doy su vuelta, le llevo su 200, su vaina. ¿Y tú tienes muchos amigos? No tengo muchos amigos porque tener amigos en verdad no era así, ellos también no te ayudan, ¿tú me entiendes? Yo trato de hacer mi diligencia yo, por si yo tengo mi motor, yo... concho, lo que sea, y hago mi diligencia para no tener que pedir. ¿Y qué harás luego de aquí? Tengo una reunión, como a las 7 de la noche. Pero después de ahí, si tú quieres, nos comunicamos y damos una vueltica. Okay. Tiramos para una discotequita, con una mesa, una vainita, una champañita, una vainita así, algo chido. Oh, ¿te gusta mucho la discoteca? No, no, pero a veces hay que, tú sabes, botar el golpe. Tienes razón, me parece bien. Chill, no, claro, porque imagínate, estás trabajando hoy, ¿qué? Martes. Normalmente la gente lo que está trabajando, a veces hay que cogerlo suave. ¿Y tú no quieres saber más nada de mí, nada? ¿Qué tú quieres saber? Nada. No sé. ¿Dónde creo que tú quieras? Tú de ti un poco. Ok, mira. Yo jugaba basquetbol por el bloque, yo me jugaba con los Tigres, jugábamos de apechada, botábamos. Yo botaba de 25 a 25 pesos. El juguito le hice la rayita. ¿Tú sabes jugar? ¿Tú la viste ese juego? ¿La rayita? La rayita. No. ¿Son tirando moneditas y vaina? No sé. La viste que lo lleva a comer helado. ¿A comer helado? Sí. Pelado bon. ¿Me gusta el helado? A ver si ajunto un par de pesos. ¿Sabes? Junto un par de pesos para llevarte. Ok. ¿Eso puede ser cuándo? ¿Cuándo tú estás libre? Libre. Vamos a ver. Yo te puedo avisar. Es de verdad. ¿Me va a vender sueño? ¿Sueño me va a vender a mí? ¿Y te enamorado casi? ¿Tú estás enamorado? Casi. O sea, no tan rápido porque yo te conozco, pero te enamorado casi. Bien. Ve, tú, yo siento que te amo. Mira, y en estos días tú has salido como gente. ¿Tú has salido como nadie? En realidad, ¿y tú? Yo no. ¿Tú no estás conociendo a nadie? Yo me estaba reservando. Okay. ¿Y tú estás conociendo a alguien? Séme sincera, ¿tú conoces a alguien? No, conociendo no, yo salí. Yo ¿Tú has salido con personas con otra persona? No. ¿No, en ningún lado ni nada? No. O sea, no lugares como estos, sino con, qué sé yo, una discoteca, un restaurante. No, yo no estoy saliendo con nadie. ¿Segura? ¿Tú no me estás mintiendo? No. No me mientas, que yo lloro y estoy enamorado. A mí no me gusta hablar de mi vida tan privada, sí, tú sabes, porque... Tú no me vas a decir a mí si tú estás hablando como mujer ahora mismo. Bueno, si tú te ves como tú estás, tú debes saber que yo estoy hablando con más nadie, que yo no te voy a mentir. De ahora en adelante, ¿por qué tú me viste ahora? Yo te vi ahora, pero yo me estoy reservando. O sea, ya yo estoy en ti. Tú eres una persona fiel. Claro, ¿con quién me fiel? Si en el barrio no comentan ni que me pusieron un huevo, una vaina, yo te reí. Ok. ¿Te sientes bien? Sí. ¿Vamos a salir ahorita? Vamos a salir. Yo te voy a avisar. Dime, pecha los 100 del motor. En realidad me agradó, podemos salir ahorita, yo me siento bien. Te voy a llevar como helado. Ok, helado. Un helado. Sí, pero salsera de tu casa, tú sabes, te pido un chico. Ok. Cenamos en mi casa y vamos a comer helado. Ok. Muchísimas gracias. Pues ahora está cortadita, un trocito heavy. Ya está comiendo su time out, time out. Ya se te fue la cita con el Popi. Ahora nos vamos al set. Tú tienes que decidir cuál de los dos te gustó más. El que tenía su tigueraje o el Popi, ¿ok? ¿Tú okay. quieres que te lo pongan para llevar? Sí, por favor. ¿Por qué no te comes las? ¿Por qué no te comes la yuca así? Porque sí. ¿Tú siempre lo comes así normal? Acuérdate que esa yuca no son una yuquita cualquiera, son una verdadera yuquita. Son unos yucones. Exactamente. Ok. Nos fuimos al set ahora. Vamos a salir ahorita a verlo. Ok, pero antes de eso, tú sabes que tenemos que pagar el motor, hay dos pagos. ¿Sabes? Tú dijiste que me lo vas a apretar. Sí, porque si sale mujer, tú sabes que tienes GPS, me lo van a quitar, pero lo están buscando. ¿Qué tú dices? Yo tengo 200, yo le voy a echar 100 al motor y 75 de un helado. Son 6 mil pesos, bebé. Ok, yo te lo puedo prestar. Tú te ves bien, tú eres... ¿Te sientes bien conmigo eso? Sí. No, pero entonces, vamos a pagar esa cerveza, porque si quieres pagarla, te digo, no, nada más. Yo la pago. Jefe, no, yo, déjame ver cuánto hace para yo pagar hoy. Ok. Mira, tráeme la cuenta, a ver, por favor. Tú haces, no hace más nada. Mira, yo juego a basquetbol por el barrio. Yo en verdad no tengo tanto tiempo, pues sé que tengo que buscar cuarto para yo poder estar ready, tengo que conchar, ¿sabes? Tengo que hacer muy diligencia con el motor. Ok. O sea, no hago lo malo porque sabes cómo es. No pase lo malo. Si hiciera lo malo, no tuviera que ni siquiera sentado. Vamos a pedirle la cuenta entonces, a ver qué lo que. Mira, tráeme la cuenta, Rey, por favor. Tú vas a ver cuánto hace para ver si.
Sí me da para pagar. Pero la cerveza está muy buena, claro. Está fría. Por el precio, ¿no? Porque es que aquí yo te traje a un colmo de alta gama, ¿sí? Vamos a ver, esto es alta gama, es un colmo de alta gama. Si me da, tú sabes. Espérate, lo que trae la cuenta, espérate. Para que no te menos, claro. Tienes que estar ready. Hay que ver cuánto hace ahora. Si me dan para pagar, tú sabes, yo te digo si me da. ¿Y duran mucho para traer? No, ellos son rápidos, ellos porque quizás están haciendo algo otra persona. No, en verdad tú estás durísimo. Bueno, tú recibes. Yo te puedo decir, mami, porque tú estás bien. A ti sí, te esperaba mucho porque tú estás bien, tú eres niña. Tú vas a ser mi bebé, pero... A ver, me estoy enamorando de ti. Yo no puedo, ¿no? Yo voy a cancelar esto, ¿no? Y me estoy enamorando de ti, yo no puedo. Claro, están palomos esa gente con la cuenta. La gente no va a aprender. Me estoy... ¿Eh? Ese aire como que casi no... Yo resuelvo eso. Dale banda al aire. Yo estoy aquí. Yo. A ti no se va a faltar nada. Llévate de mí. Este nuevo abanico, uno viene con mi casa. Tengo un abanico duro en mi casa. No quiero que te me quejes ni nada. Mira, tú has visto mujeres más buenas que tú. ¿Tú no has visto? Pues yo no he visto mujeres que estén más buenas que tú, ¿verdad? Yo no. ¿Y si tú te encuentras con una gran mujer? Ey, ey. Si me encuentro igual más, pues yo no he visto más buena que tú. Pero puede aparecer. Ya apareció. ¿Y cuántos hoyos tengo? Porque yo no dejo de mirarte desde que estamos aquí sentados. Líder, la cuenta, me va a hacer pelear con una gente aquí. Hazme encojonar para que tú... Hazme pasar vergüenza. Que te traigo. Tú eres gordito, que te traigo. ¿Cuántas haces? Mire, líder, aquí hay plato sucio. Plato y vaso sucio. Sí. Pues ponme a fregar. Yo lo pago. Ponme a fregar. Que tú... A ver, ¿qué? ¿Y mi cartera? ¿Cómo que qué? ¿Tú sos cuánto? A pagarlo. ¿Y ese iPhone? ¿Es un iPhone? ¿Es? ¿Es un iPhone? Sí. ¿Tú lo compraste en Estados Unidos? ¿Tú viajaste para allá? Sí. Yo lo reúno, ¿no? Sí. ¿Cómo lo suma? Lo de los pagaré. Yo te lo voy a pagar hoy. Yo te lo doy. A lo del motor. Mira. Una roja. ¿Y ese color? Yo nunca he visto ese color en una papeleta, ¿no? Jefe, cúbrese esto, por favor. Y después, entonces, vamos a comer lado hoy. Claro. Con lo que sobren de los mil. Mira. Ahí va. Fui yo que pagué. Mira. Yo te traje un regalito. ¿Es verdad? O sea, yo hice un lío. Tienes que apreciarlo, yo hice un lío. Porque... Ok. Mira. Mira eso, mira eso. Toma, ábrelo tú, ábrelo tú. Ábrelo. ¿Qué hay aquí? Ábrelo tú. Wow, Carolina Herrera. Ese perfume huele muy bien, gracias. ¿Vale? Sí. ¿Te gusta? Sí. Ok. ¿Y cómo tú conseguiste ese dinero? ¿Y ese dinero? Yo te voy a ser sincero. Yo tengo un pana mío que él, yo no sé lo que le hace. Eso es para las uñas. Yo le digo, mira, ella tiene que estar ready porque yo la voy a invitar a salir ahorita. Eso es para las uñas, para el pelo, para que te pongas ready. Para que estemos ready porque la mujer que anda conmigo tiene que estar ready. ¿Y cuánto hay aquí? ¿Lo puedo contar? Cuéntalo. Yo no sé cuánto es, ¿no? Porque o sea, él me lo pasó. Dije, toma, dale eso. Él me lo pasó. Pero yo hubiera sabido con eso cuánto para mí. 20 mil pesos prestado. Tiempo. Y así, ya tú me imagino que tiene una decisión. Vamos a ir al set. ¿Qué es eso? Eso es mío. Y tú no eres el novio pobre. ¿Dónde tú conseguiste todo eso? Un para mí que presta mitad. Un para mí que presta mitad. Que él me hizo. O sea, el rico no te dio nada. Y no. Así es la vida real, para que tú sepas. ¿Tú sabías eso? En verdad, mira. Entonces, yo me imagino que tiene una decisión en tu cabeza. No la puedes decir ahora. Vamos al set. Lo juntamos los dos y lo dice, ¿ok? Ok. Vamos. Llegó el momento, María Speecher. Tienes que tomar tu decisión. Decirme, primero, ¿qué te gustó de cada uno? Luego, ¿qué no te gustó de cada uno? Y por último, ¿a quién eliges y por qué? Bien. Vamos, empezamos con Beto. Ya, Beto, ¿qué te gustó suave. De él? Wow, me encantó su forma de expresarse. Oye, esa vaina se jodió eso. Está... Cuando una mujer arranca... Pues me gustó la forma de expresarse, que se odió. Eso es lo que te gusta, la forma de expresarse. En verdad fue muy respetuoso. Oye, a vaina, la mujer tampoco... Bueno, hay que ser respetuoso con las chicas, pero a la mujer también le gusta cierto tigueraje, ¿no? Sí. Bueno, pero dile algo bonito de verdad, mío, más nada. Físicamente, ¿qué te parece Beto? En verdad me parece muy bonito, está fuerte. Ok, físicamente, ¿cuál de los dos está mejor? Físicamente. No, pero mírale la cara, porque tú estás mirando para abajo. Mírame la cara, eso es. Okay. Físicamente Beto. Beto. Ok. ¿Qué no te gustó de Beto? Sé sincera. Ok.
que yo te dije que me partiera un poco el plato, o sea, la carne. Y ¿Tú querías que te lo partiera? Sí. La carne. La carne. Y es que ustedes se ríen. Yo dije algo malo. Yo no dije nada malo. Carlos, sí, Carlos. Que te partiera la carne. Y, sí. Y mandó a la gente que te lo partiera. Sí. Entonces vino otra persona y te lo partió. Exacto. Ok. Ok. Entonces, ay, mi eso madre, fue lo malo. ¿Qué ha pasado? Sí, eso fue lo único. Ok, vamos aquí. Bien. En el caso de el señor Yariel, ¿qué a usted le gustó y qué no le gustó? ¿Qué me gustó? Ajá. Que me sentí muy bien, me hizo pasar un rato muy heavy realmente, bailé bachata. ¿En cuál de los dos sitios tú la pasaste mejor, siendo sincera? Bueno, yo digo que la pasé mejor en el colmado, porque ¿qué? Ahí yo bailé. Yo me paré. ¿Y cuál comida te gustó más? Me reí mucho. El restaurante. Ah, ok. Fue mejor comida allá, más chelcha aquí. ¿Qué comieron? ¿Qué comieron? Entonces, sigue hablándome de lo bueno de Yariel. Ok, Yariel es muy sincero. Ya va. Debe mucho dinero. esa es la parte buena, debe mucho dinero. Ya estamos en la mala. Ok. No, mira, él me trató muy bien. Me dijo que me gustó, que me dijera como que él me puede hacer la foto, que él puede ayudarme, no simplemente como que él puede hacer eso por mí, okay. Sino que me llamó la atención. No, y que va a arreglar el celular con un dinero que tú le vas a prestar para tirarte foto a ti. Hay que, ¿tú se lo pagarías el dinero? Yo se lo voy a pagar. ¿Cuándo? Cuando ponemos el dedo. ¿A cuánto pagaré? A 9 o 10. ¿A cuánto? 9 9 pagaré, exactamente. Ok, entonces, lo negativo de él, además de que debo dinero, habla mucho. Habla. habla mucho. Se pasó ese colmado, mira. Tenía tú. Yo lo escuchaba casi por la música, pero en verdad me hizo sentir muy bien. Ok. Fue un rato agradable en el motor. Excelente, entonces. Llegó el momento. Y también me hizo un regalo. Ey, como, mijo, me hizo dos regalos. Usted lo compró, usted lo alquiló, usted lo cogió prestado. ¿Qué es lo que era? Tengo unos amigos que ellos se especializan en lo que... ¿Andan en Civi? No, en lo que prestan. ¿Tú sabes? Lo que prestan pinta, yo hago ese par de pagares también. Esos son otros que se van a esperar y yo resuelvo esto para pagar. Ya tú sabes, fácilmente te lo presta ella, lo del mismo regalo. Yo voy a hacer 10 para que eso se dé también. Bueno, oyendo toda esta situación, speech, ¿con cuál de los dos te gustaría tener una segunda cita? Wow. ¿Cómo me la hago? ¿Cómo puede dar dos minutos para yo? Ok. La gente no lo va a ver, los dos minutos lo vamos a dictar, pero está bien. Ok. Avísame cuando tú estés lista para decir. ¿Tú te estás imaginando la vida con cada uno de ellos? Exacto. Ok, ¿cómo sería la vida con Beto? Yo me veo viajando mucho. Ok. ¿Pago por él o por ti? Pago por los dos o por él, yo creo. Ok. ¿Por los dos o por él? Yo siento que por él. Él me dio a entender eso. Él dijo que sí. Pero él también te puede llevar de viaje. Sí. Claro, lo que pasa es que son viajes diferentes. Que den avión, que den motor, pero son viajes. Exacto. Son aventureros ambos. Y entonces, en el caso de él, ¿cómo sería el futuro? Wow. ¿Cómo sería? Yo no sé ahora. Mira, yo no sé cómo decidimos, porque yo la pasé súper feliz aquí, pero esto fue como que más responsabilidad, más... serio. ¿Sabes qué tú andas buscando? ¿Responsabilidad y serio? Wow, o chencha. Tienes cuatro ya, me tienes que buscar. ¿Qué fue, güey? Ya tú tienes tu cuarto, tienes que tener tu sábado. Tienes que estar chido y me vas a dejar ese cuarto. Tienes tu cuarto ya, tú tienes que bajar de tu cuarto. Ella es lo que le falta curarse, ¿verdad? Yo no tengo que hacer llorar aquí, ¿no? ¿Por qué? Ya, yo voy a pensar, o sea, con respecto a cómo yo me siento. Yo, en verdad. Eliges a. Wow. Es que es un bobo. Tienes que elegir uno y decirme por qué. Yo elijo a Yariel. ¡Eh! ¡Eso! ¿Y por qué? Porque yo recuerdo el momento y yo me reí mucho, o sea, me hizo reír mucho. Ajá. Y la pasé súper bien. En realidad yo no necesito que me ayude económicamente ni nada de eso. Además me ofreció ayudarme. Como que me hizo sentir muy ok, muy ¿cuánto bien. Que tú debes en total? Ya lo puedes decir, pero ya te eligió.
En total. En total, entre todos los prestamistas, entre a ella, que tú le debes a todo el mundo. Como 300 mil pesos. Bueno, espero que disfruten tu elección. Y si quieren una segunda parte de esto, comenten debajo a quién quieren aquí. Y sobre todo, Beto, lo siento, bro. No, 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 tranquilo. Que yo, pero mira ese video, que fue más duro todavía. Y también fue de cita a Perici. No. Está arrepentido.